conmigo? Adelante. Anna ens rep a casa seva. Ha de descansar i recuperar-se de l'atac dels grumers que la va fer abandonar el seu desafiament. ¿Qué? ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Llevas? Sí. ¿Vas con todo? Ya, horroroso. Anna va començar el seu Balearic Swim Challenge el 18 de maig a Cala d'en Bosch. La idea original era creuar nedant al canal de Menorca. 20 hores dins l'aigua, però des del primer moment se'n va adonar que seria molt difícil. Había muchas medusas todo el tiempo, pero después de medianoche fueron, bueno, cientos y cientos, demasiadas. Fue cada 5 segundos vienen una más y me picaron y tan fuertes como ácido eléctrico, muy muy fuerte, horrible, un horror total. Fue imposible para continuar. He pedido el movimiento en ese brazo y en estos momentos fue imposible para nadar. Fue como una película de horror, ¿no? Como alguien tirando medusas a mí, like, todo el tiempo y en el oscuro también, y, ¿no? Es algo de una pesadilla. Fue un dolor que no puedo explicar. El moment en què Anna no va poder ni beure una beguda energètica va ser quan el seu equip va decidir abandonar. La pujaren a una de les embarcacions de suport i avisaren els serveis d'emergències. És muy, muy difícil para hacer una decisió a salir del agua. Pero fue la única cosa para la seguridad, para mí y para todos. Anna va ser atesa al centre de salut Canal Salat de Ciutadella, on es visqueren moments increïbles. Estaba desnuda, sin nada, pero con las mantas. Y cuando me transferió a la ambulancia, se sacaron las mantas y dicen... No tiene nada, no, y nadaste sin traje. Y ellos creo que pensaban que no, bueno, nadé sin el traje, pero mi equipo lo sacó cuando salió del agua, porque es muy importante cuando hace mucho frío para sacar algo mojada. Y después fui a la clínica de Canal Salada en Ciutadella, y el equipo SWAT fue tan buenas, porque es un poquito raro, una inglesa llegando a las 5 de la mañana sin traje o nada, con un montón de picadoras de las medusas, y nos ayudaron con todo. Després de 3 hores d'urgències va ser donada d'alta i el mateix dia va tornar cap a Mallorca. El ferri també va viure un moment únic. Fueron tan amables, la gente... Sí, el capitán me invitó al puente y él sabe todo de mi desafío. Bueno, fue para mí muy emocional. Ara, amb la seva pell marcada per les picades dels grumers, Anna intentarà descansar i recuperar-se. El desafiament queda aturat, de moment. Però segons com passi el temps, intentarà continuar el pròxim mes de juliol. Molts d'ànims, Anna, i bona recuperació.